queremos decirles que también entre los beneficiarios se espera dar un beneficio a más de 42 mil personas con alguna discapacidad. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí en algo tan significativo para las personas que necesitan esa inclusión y esa capacitación y esa estimulación para que puedan integrarse completamente a la sociedad. Muchísimas gracias nuevamente y que esta obra, que es obra de todo esta parte de nuestro estado de Guerrero, sea para bien de todos los guerrerenses. Aquí va el esfuerzo de toda una comunidad, de todo un municipio, de todas las autoridades del municipio, de todas las autoridades estatales y también las federales.